¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta edición de Chacra Televisión Noticias. Estamos durante toda la jornada del día de hoy acompañándolos, contándoles lo que está sucediendo aquí en el predio ferial de Palermo con esta nueva edición de la Expo Rural, la 135ª edición. Y este año el lema es Vivamos de lo Nuestro, y lo nuestro es el campo argentino. Y acá se está congregando todo lo que tiene que ver con el agro en la República Argentina. También hay mucha política este año, donde muchos dirigentes también comienzan a recorrer los pasillos de esta Expo Rural. Nosotros te vamos a estar contándote minuto a minuto lo que vaya aconteciendo. Vamos a hacer una recorrida ahora por lo que es la pista central de acá de Palermo, donde ya se están realizando actividades que comenzaron a las 10 de la mañana, donde nosotros podemos ver también mucho trabajo en los jurados en el día de hoy. Allá estábamos viendo todo lo que tiene que ver con los caballos peruanos de paso. Ahora estamos viendo la situación de los invitados que están también viniendo en un ratito a estar con nosotros acá para charlar. Vamos a hablar de cosas que sucedieron en la Argentina, y tenemos 18 grados de temperatura en estos momentos en la ciudad de Buenos Aires. El sol ha comenzado a sentirse. Atención, porque la máxima estimada para el día de hoy es de 23 grados centígrados, con una humedad relativa ambiente de más del 80%. Así estamos viendo lo que está aconteciendo, te decía, en la pista central, allí donde el jinete está haciendo sus últimos movimientos, como para empezar a recorrer también la pista y que los jurados vayan tomando nota de las características del animal. El puntaje, por sobre todas las cosas, tiene que ver con el pelaje y tiene también que ver con el andar del animal. En este caso, allí vemos cómo están poniendo la puntuación con respecto a la postura que tiene el animal y también cuestiones que tienen que ver, como te decía, con el pelaje. El trabajo minucioso que se va realizando allí en la pista central de Palermo, que ha comenzado a las 10:30 de la mañana. La pista central está dividida en tres partes y se están realizando diferentes actividades. Esta es una de ellas. Pero venimos nuevamente para acá y te vamos también contando quiénes son los que están en los stands. Y vamos a hablar con Martín Massimino. Él es de la firma Volkswagen, que nos cuenta que aquí en Palermo, más allá de tener el parque para poder probar las 4x4, también podés conocer el portfolio que tiene la firma para este año aquí en Palermo 2023. Gracias por acompañarnos, buenos días. El primer día aquí en la Rural de Palermo, una feria muy importante para la marca. Como todos los años decimos, presentes con nuestro stand, con todos los productos, con toda la oferta, no solamente de nuestra marca Volkswagen, sino también de nuestra división de camiones. Dentro de ellos, como siempre, vamos a destacar la Amarok, un producto muy afín al campo, ya con 13 años de vida, creciendo año a año en ventas. Sumamos a eso el Taos, otro producto que fabricamos orgullosamente en nuestra planta de Pacheco. Y en el caso de camiones, nuestro Meteor, que es el ingreso al segmento de los extra pesados y que también dice presente aquí en nuestro stand. A pesar de este año de crisis, ¿cómo vienen las ventas con la Amarok en el campo? La verdad que muy bien. O sea, nosotros tenemos una muy buena performance en todos los canales y también en todos los segmentos, entre los cuales, por supuesto, se destaca y hacemos mucho trabajo en conjunto con el campo. Este año vamos a vender casi 30.000 unidades, que es un récord histórico para la marca en Argentina de este producto. Y a eso, por supuesto, también se suma el resto de nuestra gama muy, muy amplia, que ha incorporado el Polo Track hace poquitito como un nuevo lanzamiento, el reemplazo a nuestro querido Gol, y que está siendo también un éxito en el mercado argentino.
¿Cuáles son las líneas de financiación que tienen para el productor? Bueno, nosotros tenemos a través de nuestra compañía financiera, una empresa del grupo Volkswagen, productos que se adaptan a cada necesidad de nuestros clientes. Tenemos líneas de financiación con tasa subsidiada de la marca, muchísimos productos que los vamos flexibilizando y adaptando de acuerdo a las características del segmento donde queremos trabajar. Y bueno, a través de toda nuestra red de concesionarios, los productores se pueden acercar, asesorarse mucho más sobre estos productos y adaptar la financiación a sus necesidades. Bueno, y contame un poco la novedad del nuevo Polo. Bueno, el Polo es un producto muy importante para nosotros, ¿no? Después de una historia muy grande del Gol en Argentina, el vehículo más vendido de la historia y la industria de nuestro país, bueno, llega la hora de reemplazarlo con un producto con más seguridad, más tecnología, más confort. Lanzamos hace 2 meses el Polo Track, que es el vehículo de entrada gama de la marca, con mucho éxito, también con mucho equipamiento de seguridad, que es algo que los clientes valoran mucho. Y vamos a estar lanzando en las próximas 2 semanas el resto de las versiones de Polo, donde vamos a incorporar motorizaciones turbo y también cajas automáticas, que son otras demandas muy importantes de los clientes y que vamos a tener desde la entrada de gama de Volkswagen. Bien, y otra de las personas que estuvo conversando con nosotros y acompañamos y recorrimos también el stand de ellos, un stand realmente muy interesante por las maquinarias que han traído, la gente de maquinarias Sestari. Hablamos con ellos, además de conocer parte del portfolio, de la situación que hoy tiene la maquinaria en la República Argentina. Bueno, mira, las expectativas para esta exposición son las de... Nosotros venimos a estas exposiciones siempre con toda la... con todas las expectativas. Hay marcos que son mejores, hay marcos que son peores, hay momentos, hay situaciones, pero uno está, es como todo, como tu trabajo. A veces te toca entrevistar a gente que te da gusto y a veces te tenés que entrevistar gente que tal vez no te da gusto, tal vez como el caso mío, pero no. Te quiero decir de que uno tiene que estar siempre, debería estar siempre. Esta vez estamos en una situación rara porque venimos de una seca, estamos en un periodo inflacionario duro. Hay un ronroneo que no es bueno. Estamos en un periodo de elecciones que, a ver, nada contribuye. Los bancos son fundamentales, pero con esta inflación están también ambivalentes, que no saben cómo y dónde pararse. Normalmente una de las cosas que suele suceder es que por ahí los créditos son para los eventos como Expoagro, Agroactiva, Palermo, y uno trabaja todo el año, entonces el crédito debería durar más. Hay un montón de cosas para corregir, mejorar, pero bueno, hoy vivimos esto, hoy tenemos esto. En el caso de Sestari, bueno, tenemos 97 años, estamos en cuarta generación. A mí en cualquier momento mis hijos ya me rajan, así que estoy ya en mis momentos de dejar. Pero siempre pusimos una monedita, una expectativa a la exportación. Estos años que han sido muy duros, nosotros, por ejemplo, para decirte, este mes que pasó, y en lo que va de este mes, casi el 100% de lo que estamos produciendo, y gracias a eso no estamos parados, es exportación. Y es un trabajo que se viene haciendo del año 94, no en los momentos que no tenemos trabajo acá, sino de manera permanente. Y bueno, es como que vos vas haciendo y vas poniendo en una caja de ahorro o vas haciendo una inversión para cuando llegan estos momentos, ¿no? Es un año electoral y todos conocemos como ciudadanos que es difícil que el Congreso de la Nación sesione normalmente. Aún así, siguen trabajando en pos de un proyecto de ley que tiene ya mucho tiempo y que ha sido consensuado por el sector de la maquinaria nacional. Mira, ha sido consensuado. Esto no fue idea de... Es una idea que viene de hace más de 15 años, 12, 15 años, de distintos presidentes que han pasado por la institución y han pedido. Simplemente, por eso es inexplicable que no haya salido,
simplemente que se diferencie qué es nacional de lo que no es nacional. Para la tranquilidad de por ahí algún productor que puede pensar que el fabricante de maquinaria agrícola nacional quiere cazar en un zoológico o pescar en una pecera, no pedimos prohibición de nada. Solamente, como decía siempre, queremos tener un DNI como que pertenecemos, que somos de este país, y un pasaporte como cuando vamos a exportar. Yo reciente hablaba de exportación. Cuando yo voy afuera uso un pasaporte, acá uso un DNI. Bueno, es simple. No tengo las mismas atribuciones acá que allá, ni la deberían tener los de allá acá. Pero no prohibir, prohibir no, nadie habla de prohibir, simplemente de diferenciar. En cualquier país, llámese Brasil, llámese Francia, llámese Rusia, lo que quieras, te dicen, esta es maquinaria nacional, esta es maquinaria importada. Lo que se pide es eso. Mirá, en un momento se hablaron con los tres gobernadores actuales, se habló con el presidente de la Cámara de Diputados en ese momento, que era Sergio Massa. Todos entendieron que lo que pedíamos era más que normal. Hasta ahora no salió. No sabemos cuál es el motivo, o tal vez carece de importancia para los legisladores, o tal vez hay algo que no entendemos o no sabemos, pero hasta ahora no salió. Muchísimas gracias, Néstor. Bueno, gracias a ustedes y ojalá tengamos una buena feria. Estamos aquí en la pantalla de Chacra Televisión contándote todo lo que está ocurriendo en esta 135ª edición de la Exposición Rural de Palermo. No solamente aquí en Palermo tenemos productores, emprendedores, sino que también están los muchachos con una carpa aquí en uno de los pasillos del predio ferial de Palermo, que son veteranos de Malvinas y nos están acompañando. Quisimos yo pasé por uno de los pasillos, vi la carpa y me pareció fantástico también tener la palabra de ellos, conversar. Vi que estaban haciendo una actividad muy, pero muy interesante y le damos la bienvenida a Gustavo Funes, que está acá al lado mío, y también a José Cruz. ¿Cómo andas, Gustavo? Buenos días, mucho gusto, muchas gracias por invitarnos. ¿Andan bien? Bien, bien, muy bien, muy bien. Por segunda vez en la exposición rural. Me contabas que el año pasado estuvieron, pero en la parte de adentro. El año pasado estuvimos en la parte de adentro y este año tuvimos una apuesta un poco mayor porque la sociedad rural nos invita a presentar a nuestra a Malvinas Educación y Valores. Y bueno, este es el segundo año, armamos una carpa muy interesante que por afuera es un búnker y por adentro, bueno, tenemos juegos para niños. José es un poco el especialista en la parte lúdica, en juegos con los chicos, donde de alguna manera contamos los valores que tenemos y que tuvimos durante el conflicto y los valores que nos hicieron salir adelante, de compañerismo, de amistad, de solidaridad, los valores como querer a la patria, la bandera, los símbolos patrios. Entonces, eso es un poco lo que nosotros pregonamos, manifestamos. Este año estamos con una consigna que es Semillas de Patria. Uh-huh. La rural es un lugar donde todos apuestan a la tierra, al crecimiento de la Argentina, miramos todos para arriba, para esperando cuándo va a llover, cuándo vamos a tener mejor tiempo. Y nosotros somos un poco los que en algún momento nos tocó defender esa tierra. Uh-huh. Entonces yo creo que por eso es un poco el vínculo que tenemos con la rural. Defendimos nuestra tierra, nuestro país, la seguimos defendiendo. Y un poco lo que estamos educando a través de Malvinas Educación y Valores es llevando nuestro mensaje a los más pequeños, que van a ser los proyectores el día de mañana de la causa de Malvinas. ¿Cómo se les ocurrió esta idea? Bueno, te voy a dejar con José, porque sí, hablo sí, mucho yo. Pasemos a José. José es un poco uno de los creadores. Sí, sí, aparte fue, le tengo que decir a la gente que José, hoy cuando pasé por la mitad de la mañana, entre todos los stands que uno va saludando gente,
me llamó realmente la atención ver una actividad lúdica con chicos que les contaba sobre el tema Malvinas y la carita de los chicos que prestaban atención realmente me pareció muy interesante, por eso le dije, quiero que los muchachos vengan y me cuenten un poco esa actividad. ¿Cómo se les ocurrió esta idea? Bueno, todo surgió de la resiliencia que cada uno de los veteranos de Malvinas fuimos experimentando, que es como un renacer. Uh-huh. A nuestro regreso la mayoría se cayó, no hablamos, y eso generó todavía más grande la desmalvinización, que los que hablaban no habían tomado la precaución de investigar, de consensuar a los protagonistas, y se empezaron a generar tantas horribles versiones que nosotros mismos nos sentíamos todavía peor desde lo interior, ¿no? Uh-huh. Es decir, perder una guerra es muy, muy doloroso, pero fue más doloroso encontrar el desconocimiento de cómo habíamos peleado. Uh-huh. Y por qué. Uh-huh. Entonces, en lo personal, cada uno fue reestructurándose, rearmándose como pudo, y también tener presente, fundamentalmente, que no nos teníamos que rendir en respeto a nuestros hermanos que habían quedado en las islas, que lo dieron todo. Esa voz se calló y el silencio de sus familiares es aún más grande, es un dolor inmenso. Entonces dijimos, bueno, vamos a ayudar al esfuerzo de los que quedaron y los familiares que hoy están de pie. Uh-huh. Y ahí es donde empezamos a testimoniar. Ese testimonio nos fue abriendo las puertas, fundamentalmente y sobre todo con Malvinas Educación y Valores, porque somos un segmento, una porción muy pequeña, por ahora somos 8 los protagonistas en sí, de tomar esta responsabilidad que es acercarnos a la educación. Uh-huh. Educación y sembrar valores. Porque comprobamos que a la hora de la batalla, de cualquier batalla, no solamente de esta guerra, pero lo vamos a poner como elemento motivador la guerra en sí, porque los ingleses preguntaron, ¿por qué pelean como pelean? Uh-huh. Porque pensaban, y nuestra sociedad pensó que no habíamos peleado, y nuestro enemigo fue el que empezó a hablar, del valor, el coraje, la hidalguía, la destreza, la genialidad, y esto que nosotros desarrollamos es todo atado con alambre. ¿Cuántos años tenías? Yo 20, había pedido prórroga, pero era eran completos. Sí, un pibe de Malvinas. Un pibe de Malvinas, claro, es así, 20 años. Yo recuerdo tener en esa época 14 años y hasta uno se quería ofrecer para ir a pelear, ¿no? Digo, una locura que hoy en día creo que no estaríamos en condiciones. Parece imposible, uh-huh. Parece imposible, pero cada vez que nos acercamos y fuimos comprobando que estas semillas siempre están en nosotros y están a punto de ser germinadas, uh-huh. ¿Sí? Y bueno, acá estamos, para sembrar semillas de patria, acompañar a los docentes, porque la escuela y el docente es el generador de héroes. Uh-huh. Esa es un poco la premisa. Tal cual. Nos acercamos a las escuelas, les mostramos a los docentes que al tomar contacto con los protagonistas, ellos tienen que tomar una postura distinta desde dónde van a enseñar Malvinas. Uh-huh. Es verdad, es Entonces, verdad. Entonces, al tener el contacto real y al interpretar lo que nosotros sentimos, porque ellos muchas veces te dijeron, o la sociedad dice, pobrecitos los chicos de Malvinas. No nos gusta que nos digan pobrecitos. Uh-huh. No nos gusta que nos tengan lástima. No. A nadie en línea general. Pero cuando hablamos de Malvinas se nos infla el pecho, al punto que no es distinto a lo que cada uno hace con esfuerzo. Entonces, vamos por ese lado. Uh-huh. Gustavo, te pregunto. Digo, se avanzó mucho en estos últimos tiempos con reconocimientos a los combatientes de Malvinas. Sí. Se los ha apoyado también, sí, en uno de los grandes problemas que tenía, que era el tema económico, porque muchos muchachos, sí, sí, no podían trabajar, sí, mucha gente no le dio la espalda. Sí. Y hasta dónde avanzamos y qué nos falta avanzar, digo, como sociedad, como respecto a los veteranos de guerra. Hay una parte que es la parte económica y de salud. Yo siempre lo que dije, que probablemente nosotros tuvimos un buen lugar físico y una familia que nos permitió tener una resiliencia y poder salir adelante, uh-huh, poder rearmar nuestra vida. Siempre lo que digo, que Malvinas es como un rompecabezas. Vos en tu vida vas armando todas las piezas y de ese rompecabezas, que de a poquito, a medida que vas creciendo, vas armando un poco tu vida,
para definir un rol, para definir quién sos, para definir una familia, una serie de aspectos. Y Malvinas fue una patada en ese tablero donde las piezas quedaron tiradas por todos lados y nosotros tuvimos que ir en silencio buscando y volviendo a poner cada una en su lugar, y todavía estamos en ese proceso. Uh-huh. Hay una parte de salud que, por ejemplo, los que volvieron y capaz que estaban en el medio del Chaco, del Santiago del Estero, en el monte, y tienen un brote psicótico, tenían que ir a un hospital, al hospital militar, era imposible eso. Entonces hay muchos suicidios de soldados que no pudieron resolver una serie de problemas. Con el tiempo nosotros tenemos PAMI, tenemos un PAMI especial, tenemos una cobertura de IOMA, tenemos una pensión, tenemos pensión de veteranos, tenemos resuelto parte de ese problema. Yo creo que lo más importante es la parte afectiva, el reconocimiento, el ida y vuelta con la sociedad. Poder estar acá, por ejemplo, en un stand, como cuando estuvimos en el desfile en Libertador hace unos años, es un reconocimiento donde nos hubiera gustado cuando volvimos que nuestros hermanos nos pudieran mirar a la cara y nos pudieran reconocer lo que hicimos. Porque aunque nosotros no tomamos la decisión de ir a la guerra, cada uno de nosotros hizo lo mejor que podía dentro del lugar en donde estaba. Y es muy triste no poder contar esa historia, porque todos pusimos en juego lo más valioso que tiene una persona, que es la vida. Totalmente. Entonces, para nosotros, hoy es muy importante ese reconocimiento. Y creo que estamos en una siguiente etapa, que es el dar. Ayer nos dijeron, una pregunta que nos hicieron es ¿qué es lo que están recibiendo? Y a nosotros nos interesa un poco lo que contó José recién. ¿Qué es lo que podemos dar? A los veteranos, hay un hecho muy concreto, que los veteranos en muchos centros cocinaron en la época de pandemia para la gente que no tenía de comer. Nosotros tenemos la necesidad de dar porque alguna vez tuvimos falta de un montón de cosas. Claro. Entonces, esa educación, esos valores, eso, cantar el himno como lo cantamos ayer, la marcha de San Lorenzo, la marcha de Malvinas, querer a la bandera. José tiene una bandera en nuestra entrada que la pueden venir a ver, que es una bandera que él trajo con un compañero de Malvinas, que la recuperó, una bandera que estaba tirada. Y nosotros trabajamos con todos esos símbolos, como para que los chicos, los adolescentes, los adultos, nos tomen un poco, con falsa modestia de nuestra parte, como un ejemplo de querer a la patria, de salir adelante, de poder progresar, de no darse por vencido, de que siempre vamos a tener obstáculos y los tenemos que vencer. Bueno, y este es un buen ámbito donde los chacareros, la gente que tiene campo, los productores, todos tienen cosas para exponen, ponen su patrimonio, miran al cielo a ver si llueve, al año les fue mal y salen de vuelta y salen de vuelta y salen de vuelta y saben lo que es ese trabajo, ese esfuerzo. Entonces, ese trabajo, ese esfuerzo, eso es lo que nosotros brindamos. Eso es lo que queremos dar en ese ejemplo. También los vamos a invitar creo que es el sábado que viene, no, el otro sábado, el cierre de la exposición rural, que vamos a hacer un gran desfile, como hicimos el año pasado, con una gran bandera de Malvinas. Entonces, nuestro objetivo es dar, que se lleven un mensaje de todos nosotros, que no vengan a escuchar solamente una historia de un relato bélico, sino que vean cómo nos levantamos, cómo salimos adelante, cómo estamos parados, quiénes somos. Y hacia dónde vamos, ¿no? Y hacia dónde vamos. Hacia dónde vamos. Yo estuve en Malvinas hace unos años atrás. Sí. Cuando se fueron los familiares, que todavía no se sabía quiénes estaban en las tumbas del cementerio de los soldados argentinos en Malvinas. Y la experiencia fue muy fuerte, porque esa experiencia, más allá de que uno por ahí no combatió, pero sí tiene el recuerdo viviente de lo que pasaban en aquellas épocas. Sí. Y también es muy duro ver el recibimiento que tienen los kelpers con los argentinos, ¿no? Sí, esta situación de no poder sacar una bandera argentina, de no poder cantar el himno argentino, de no poder quizás preguntar cuestiones del conflicto bélico en sí, porque en los lugares que vas te miran con recelo. Con recelo y con cierto desprecio también, claro, ¿no? Hay que decirlo. Sí, sí. Y lo que más duele también es la postura de los ciudadanos chilenos que viven en Malvinas para con los argentinos, ¿no? Digo, ustedes cuando ven toda esta situación, ¿creen que existe la posibilidad de que en algún momento la Argentina pueda sentarse en una mesa de negociación con el gobierno británico para hablar sobre soberanía? En principio, como toda situación importante, va a ser dura y difícil, por eso nos tenemos que preparar.
Tenemos que hacer gente que se capacite en diplomacia, en negociaciones, en ideas sanas y no perversas. Es algo que no vamos a perder, que es la esperanza. Uh-huh. ¿Sí? Hoy, y justamente acá hago alusión a esto, entre mis muñecos con los que interactúo, él me acaba de regalar un muñequito que es un pingüino, y en realidad es una nena que se llama Esperanza. Esperanza que nos las devuelvan, esperanza que nos pongamos de pie. Es decir, lo que no tenemos que perder nunca de vista a Esperanza. Y algunas veces en el juego les muestro a los chicos que Esperanza se volvió a escapar. ¿Y qué es lo que estamos logrando? Las semillas de patria tienen que empezar desde sala inicial, desde la escuela. Estamos trabajando durísimos con los docentes, y que los docentes preparen y cuiden a cada diamante en bruto, que es cada chico que está en algún lugar de la escuela, porque esos son los futuros líderes, futuros funcionarios, futuros políticos, futuros... Es nuestro futuro, nuestra mayor riqueza. Cuidarle la cabeza, el corazón, que no se perviertan, que no se rindan fácilmente, que tengan objetivos claros donde les ayudo y les enseño a captar el sueño. Uh-huh. Esto verdad. Que vos decís, jamás vamos a dejar de luchar, y nuestro compromiso en Malvino Educación y Valores es seguir luchando hasta el último aliento. Uh-huh. En el día de ayer se conoció una noticia importante a nivel diplomático, donde la Unión Europea nombra a las Malvinas como Malvinas, y reconociendo que hay un conflicto de soberanía, en el cual despertó repercusiones en los medios internacionales, por supuesto, justamente por queja de los ingleses, uh-huh, de por qué se le llamaba Malvinas, ¿no? Claro. Y hace 2 años que se lo haga a través de las Naciones Unidas, uh-huh, convocado a un diálogo en el cual Inglaterra sistemáticamente se niega a ese diálogo. ¿Qué le pareció esta noticia al día de ayer? Y es una puerta que se abre, porque por primera vez la comunidad económica habla de Malvinas. Uh-huh. Los ingleses hablan de las Falklands. Nosotros hablamos de Malvinas. O sea, ya que las llamen Malvinas, es un reconocimiento hacia nuestra parte, hacia nuestra posición. Y después lo considera un territorio en disputa. Y por otra parte, considera que la autodeterminación de los pueblos no es aplicable, precisamente porque es un territorio que fue usurpado. Uh-huh. Entonces no se puede aplicar la autodeterminación de los pueblos. Y eso es un paso adelante muy importante. Pero es como dice mi amigo José, es muy importante que nosotros tratamos mucho con políticos a veces, cuando hacemos presentaciones y demás, porque hay veces que nos dan premios y compañía. Es muy importante que los políticos y que la gente en general conozca a las Malvinas y quiera a las Malvinas. Uno de los trabajos que nosotros hacemos es que la gente conozca a las Malvinas, que las quiera, porque no se puede defender lo que no se quiere. Claro. O sea, nosotros tenemos 62, 63, 64, 70, o sea, los veteranos somos grandes, nos vamos a hacer eternos, no vamos a hablar, no vamos a poder estar toda la vida hablando. Entonces, es muy importante que los docentes, que los alumnos, que todos los ciudadanos, claro, tomen esa posta y seamos conscientes de que Malvinas forma parte del territorio de la República Argentina. Uh-huh. Esto me hace pensar a mí, hace unos años atrás vos hablabas de la pandemia, ¿no? Y encontrar a algunos dirigentes políticos que hoy son candidatos a presidente que querían cambiar las Malvinas por vacunas, ¿no? Claro. Entonces, es muy difícil que pasemos desde un sector político que quiere cambiar por vacuna y otro sector que en el día de ayer encuentra un reconocimiento. Digo, ¿cuál es el punto medio hacia donde tenemos que avanzar? El principio, y en respuesta directa a esto que vos estás trayendo acá a la mesa, yo creo que todavía los políticos y funcionarios, o los que toman decisiones, o los que marcan el rumbo, no se sentaron a escuchar una anécdota de Malvinas. Uh-huh. Una anécdota, pero por los protagonistas, no por la estrategia, ni por el objetivo, ni por eso que no sale del corazón. Porque Malvinas es patriotismo. Malvinas implica pertenencia, es amor. Entonces, cuando alguien te da algo tan suelto que es como decirte, bueno, llévate la casa y dame una vacuna, o, es decir, creo que no está valorando lo que sus ancestros, porque quizás inclusive ni le costó a esa persona. Uh-huh. Siempre digo que cuando se toca el tema de Malvina y se critica, Malvina tiene dos madres,
Una es la ignorancia y la otra es la envidia. Ninguna de las dos son buenas. Son buenas, ni te favorecen, sobre todo si sos el interlocutor. Porque sin ir más lejos, entras a caer en tantas falencias que nos lleva justamente a uno de los peores errores. Si el reclamo y la operación Rosario se hubiera hecho y se hubiera anticipado diplomáticamente, estaba en el consenso del mundo bien vista. Uh-huh. Lo que quisimos es la operación Rosario, que fue exitosa militarmente en las escuelas de guerra del mundo, porque no recuperamos nuestras islas sin provocarles bajas. Uh-huh. Y con el correcto tratamiento hacia los individuos y habitantes. Pero ¿cuál fue el error? Evitar de comunicarle a las Naciones Unidas que íbamos a recuperarlas. Entonces esto nos puso automáticamente, por una mala decisión, en una posición incorrecta, aun cuando era nuestro derecho y sigue siéndolo. Uh-huh. Por eso debemos, y estamos haciendo diplomaturas, donde más allá del fanatismo, más allá de lo que la pasión que somos como argentinos, tenemos que tener educación y valores. Uh-huh. Entonces estamos queriendo sembrar los, por así decirlo, y válgame la comparación, los Messi, pero que vayamos por una cuarta estrella y que sea la personal. Uh-huh. Qué bueno. ¿Sí? Una cuarta estrella y la personal. Porque es desde allí donde vamos a tener buenos diplomáticos, buenos funcionarios, que estratégicamente y con inteligencia, claro, y poniendo sobre la mesa los argumentos que son públicos y que el mundo y ellos mismos lo reconocen, nada más que se están queriendo agarrar de, y bueno, yo llegué primero, y no, si esto ya estaba, no es que llegaste primero. Claro. ¿Ustedes creen que la situación que tiene internacionalmente en Gran Bretaña con el tema del Brexit, esto también favoreció a que la Unión Europea haya declarado este comunicado que sacó en el día de ayer? Sí, porque no es socio, o sea, está fuera de la Unión Europea. Y es una situación que tiene que aprovechar Argentina. Sí, tenemos que aprovecharla. Es un trabajo largo, es un trabajo muy largo. O sea, lo que hay que tomar es conciencia y hay que tener mucho conocimiento de sobre qué se está trabajando. O sea, se está trabajando sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Es un trabajo que hay que rehacer. Cuando nosotros fuimos a Malvinas, había una oficina del Correo Argentino, la nafta era de YPF, volaba Aerolíneas, había ingleses que venían a la Argentina a educarse al colegio. Sí, la mayoría estudiaba acá. San George de Quilmes, o venían a tener familia a la Argentina, o sea que tenían hijos argentinos. Casos de enfermedades complicadas o de operaciones extremas se operaban en la Argentina. Había todo un trabajo que se hacía en común. De hecho, las Malvinas no tenían una tropa, una base como tienen ahora de 6.000 soldados. No había esa fuerza ni remotamente. Entonces, bueno, nosotros tenemos que trabajar para, a través de la paz y de la diplomacia, recuperar las Malvinas. Pero es un trabajo de muchos años donde los políticos tienen que ser muy conscientes sobre qué están trabajando. ¿Ustedes no creen que también en los últimos años se dio una política de Estado sobre Malvinas? Con todos los que se fue haciendo. Y hay una, yo no sé si, o sea, estrictamente no se discute, la grieta no está, creo, en la disputa de hay Malvinas. Mensajes. No la que queremos, claro, no la que necesitamos, okay. No es la que se afirme. Yo te puedo construir una casa, pero de cartones, y de pronto te digo, mirá qué linda casa que te brindé. No, pero la hiciste todavía de cartones. Y esto es un poco tomando ese ejemplo, que si no aprendemos y estudiamos sobre lo que sucedió en Malvinas, se vuelven a cometer los mismos errores. Uh-huh. Y lo que es más grave, ya pasaron 41 de los 150 nuevos años que tenemos para reclamar. Entonces, ojo y cuidado a esto, que es, se va a venir una oleada nuevamente de situaciones y donde tenemos que estar preparados. Tal, ¿sí?, cual. No serán mis hijos, quizá, bueno, mis hijas ya no, pero sí mis nietos, pensándolo en el traspaso de las generaciones. Y eso es aterrador, uh-huh, es aterrador. Basta de guerra y basta de que inclusive hagamos una guerra cuando lo podríamos haber hecho diplomáticamente, claro, ¿no? Es decir, hay circunstancias y circunstancias. Ellos cometen errores y nosotros también. Hay que jugar los 90 minutos y a no caer en ningún momento, y esa es la intención. Muchachos, bueno, cuéntenme cómo viene el trabajo acá, cómo lo recibe la gente, los pibes, que vi que estaban ahí mirando toda la situación que pasaba en el stand de ustedes.
¿Son bien recibidos? ¿Qué es lo que el comentario? Somos muy bien recibidos. El año pasado, cuando hicimos el cierre, que en el desfile, la verdad que esto explotó. Y este año va a explotar más. Uh-huh. O sea, fue impresionante. Es un ámbito muy propicio para nosotros. Porque tiene que ver con esos valores, con cuidar, con querer a la patria, con la soberanía, con la tierra, con una serie de valores que el sector agrícola ganadero tiene. Nosotros tenemos una carpa que por fuera es un búnker y por adentro está condicionada como para dar charlas. José da charlas para los chicos chiquitos con muñecos, que son charlas a las que los invitamos, que son maravillosas, son buenas, muy enternecedoras y tienen una fuerza de comunicación importantísima. Tenemos fotos de Malvinas, tenemos películas, videos que estamos pasando, tenemos la bandera que trajeron ellos, que recuperaron en Malvinas. O sea, tenemos muchos símbolos. Y a la gente le gusta mucho nuestro stand. Uh-huh. Viene, se queda, pregunta, pasa. Ayer vino la banda del Regimiento 1 de Artillería. Hoy a las 3 de la tarde van a venir la banda de la Policía Federal a tocar la marcha de Malvinas, a cantar el himno. Así que hay una serie de hechos espontáneos que se van dando, que son muy lindos, muy es para disfrutarlo. Es la verdad que sienten como que lo abrazan un poquito. Y es un poco lo que nos gusta. Yo creo que todos los veteranos, con el tiempo, lo fuimos. Yo por lo menos lo reconozco. O sea, nosotros queremos tener un espacio como veteranos de Malvinas en la sociedad, como cualquier sociedad tiene sobre sus guerreros, sobre los que pusieron su vida. Los héroes. No somos héroes. Los héroes son los 649 caídos. Uh-huh. Pero nosotros por lo menos queremos tener ese espacio en la sociedad como veteranos de Malvinas, que sentirnos partes de todo esto. ¿Vos querés agregar algo más, José? Sí, quiero remarcar esto que vos decías. ¿Cómo te sentís? Cuando ya sea una criatura, un papá, o una persona anciana o mayor me abraza, les digo en el abrazo, esto es lo que solamente necesitábamos a nuestro regreso. Uh-huh. Porque a ciencia cierta, que no es menor, todo lo hacemos por amor. Yo fui a la guerra con un perro, pertenezco a la agrupación Perros de Guerra, perdimos 2 perros en combate. Y dentro de esta recuperación, lo que rescato es que mi perro nunca me hubiera abandonado. Uh-huh. Y nunca me abandonó. Es más, sobrevivió la posguerra 10 años más esperando que yo volviera y nunca volví. Porque yo estaba roto. Pero yo sé que él nunca me hubiera abandonado. ¿Y por qué lo transmito de esta manera? Porque todos hacemos las cosas por amor. Y el mayor reconocimiento es que te conozcan. ¿Sí? Y que a la larga eso se convierte en un arma muy poderosa, que es el mismo amor, como cuando vamos a las escuelas le decimos, ¿de qué quieren que les hablemos? Vamos vestidos con ropa de combate y todo, y los chicos, ¡de la guerra! No, venimos a hablarle del amor. ¡Oh, se desinflan! Pero ingresamos a través del amor y les marcamos que por amor es lo que uno es capaz de dar la vida por el que ama. Uh-huh. Y por lo que ama. Entonces, esto del acercamiento, y es maravilloso, sirve más que las medallas, un beso, una caricia, una sonrisa, un te quiero. Eso vale más que 1000 palabras, ¿no? Gustavo, José, gracias por venir, acercarse, charlar con nosotros. Bueno, muchas gracias. Yo tenía muchas ganas de hablar con ustedes, sobre todo por la noticia de ayer. Dije, bueno, ¿cómo la habrán recibido? Muy bien. Y esperemos que vengan noticias aún mejores, ¿no? Perfecto. Que algún día tengamos la posibilidad de que algún gobierno nuestro, con un gobierno de Gran Bretaña, se sienten en una mesa y por fin, de una vez por todas, se discuta la soberanía, aunque sea compartida. Será un primer paso. Sí. Después veremos. Total. Muchachos, que trabajar. Muchas gracias por venir. Gracias por invitarnos. Gracias. Nosotros nos vamos a una breve pausa. Quédese con nosotros. Enseguida regresamos con más Chacra Televisión. Desde aquí, desde Palermo, La Rural. Con DirecTV Digo siempre hay mucho para ver. ¿Te apasiona el fútbol? Viví las ligas, copas y coberturas con programas originales y exclusivos. ¿Te gustan otros deportes? Disfruta el World Paddle Tour, las peleas en D-Sport Fight y las carreras en D-Sports Motors. ¿Te encantan las series o películas? Mirá El Jardín de Bronce, La Extorsión y más. Con DirecTV Digo siempre hay mucho que ver. Nuestra yerba de hierbas serranas es un clásico. Y si le agregamos la frescura y sabor a limonado del cedrón, hierbas serranas con cedrón incorporan más sabor a tus mates.
Seguinos en Cachamay Oficial. ¿Buscas un seguro que te la haga fácil? En Experta Seguros te damos descuentos desde el primer día que nos contratás y podés gestionar todo al toque de manera digital. Consultá con tu productor asesor de seguros. Experta Seguros, un seguro que te la hace fácil, muy fácil. Acron, el mejor negocio en tu campo. Tecnología, asistencia al cliente y financiación única. Para agricultura, ganadería y lechería. Acron, el mejor negocio. Acron, siempre Acron. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva Cele. En todo el país se siembra con Cele. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. Tu naturaleza te lleva a seguir adelante. Con mejor tracción en pavimento seco o todo lo que la naturaleza te ponga por delante. Fabricados con un compuesto innovador a base de aceite de soya para cuidar sustentablemente el planeta kilómetro a kilómetro. Nuevo Wrangler Workhorse AT. Del 20 al 30 de julio llega Expo Rural. Vení a sorprenderte con los animales, la maquinaria, los stands y la aventura 4x4. Disfrutá de shows, la granja para niños y de las comidas regionales. Entradas con descuento y pack familiar en laruralticket.com.ar. Del 20 al 30 de julio, vivamos lo nuestro. Viví Expo Rural. Montecor presenta su nuevo mixer vertical, el producto con mayor tecnología y funcionalidad de los últimos años. Mayor capacidad de carga y la posibilidad de descargar de ambos lados. Abulonado, descarga homogénea, menor consumo de potencia. Montecor, soluciones tecnológicas y comerciales para cada productor. Es hora de ganar. Entrega tu cabezal usado y llévate un Draper nuevo. O podés reformar tu convencional a lona. Piersantiplataformas.com.ar. Conocemos tus desafíos. Entendemos el valor de rentabilidad en cada hectárea. Porque nuestro trabajo es facilitar el tuyo. Construimos máquinas con potencia para traccionar. Velocidad para anticipar. Robustez para durar. Precisión para superar. Desarrollamos tecnologías con inteligencia para innovar. Conectividad para integrar. Somos la máquina agrícola.
Faltra, tu máquina de trabajo. Del 20 al 30 de julio, Chacra TV transmitirá en vivo desde la Exposición Rural de Palermo. El campo llega a la ciudad y Chacra TV estará allí. De lunes a domingos, 100 horas de transmisión en vivo, con programación especial desde la Rural de Buenos Aires. ¡Vivamos lo nuestro! Chacra TV, el primer canal de noticias del campo. Seguinos en el canal 724 de DirecTV, canal 429 de Flow, canal 472 de Claro TV, Cablevisión y DirecTV Uruguay, Personal Paraguay, Cotas de Santa Cruz de la Sierra Bolivia y cable operadores de todo el país. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6-5-4-3-2-1 Kini. Próximo pozo, 1.000.000.000 de pesos. Muy bien, seguimos aquí en Palermo y mucha gente que ya anda recorriendo los pasillos. Una linda nota, ¿no? Les gustó hablar con los excombatientes y también hablar un poquitito de esto que nos pasa a todos los argentinos con el sentimiento Malvinas. Vamos a ir a ver qué está pasando en la pista central. Allí tenemos parte de lo que está ocurriendo. Esta actividad ha comenzado recién a la 1 de la tarde. Está en la pista 1 y 2. Donde allí se ve el trabajo de mansedumbre y de el petizo argentino, allí están trabajando también de 13 a 14 horas en la pista interior. Esto se está dando en el pabellón Ocre, hay una exhibición de esquila, así que aquellos que son amantes de toda la parte de esquilar, allí está la exhibición en el pabellón Ocre. Y atención, porque en la sala de ventas de 13:30 a 19 horas comienza en los remates. Allí la gente de Colombo y Magliano estarán con todo lo que tenga que ver con remates, en este caso de caballos. También va a haber algunos remates de ganado vacuno y vamos a ir ya viendo ahí también los primeros precios que se van a ir dando a conocer aquí en Palermo. También en la pista auxiliar, el remate de vaquillonas seleccionadas de la raza Angus, mostrando desde la 1 hasta 10 de 14 registros anteriores. Así que esta es parte de la actividad que tenemos en el día de hoy. Se van a estar llevando a cabo entonces actividades que tienen que ver con el ganado vacuno y también con los caballos, así lo estamos viendo en la pista central. Recordemos también a toda la gente que hasta las 8 de la noche puede venir a recorrer esta expo aquí en Palermo. Como están viendo en los pasillos, mucha gente que se ha acercado en el día de hoy. Te cuento que si sos jubilado, el lunes y el martes entras en forma gratuita, y si sos estudiante de veterinaria, de agronomía, presentando el carnet, podés ingresar en forma gratuita todos los días a partir de las 9 de la mañana hasta las 20 horas, que es justamente el horario que estamos nosotros, hasta las 20 horas aquí en vivo contándote todo lo que está sucediendo en la Expo Rural 2023. Y en el día de ayer, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina tuvo un evento, allí entregó premios a los concursos que venía realizando, y estuvimos conversando con Daniel Urcía, no solamente de esta situación de los premios, sino también de la situación que hoy tiene la ganadería en la República Argentina. Chacra va a ser la transmisión online de todo el evento de Palermo, así que bueno, felicitaciones. 100 horas en vivo. Perfecto, vamos a ocupar algunos minutos. Y empezamos por supuesto por esto que es la primera vez que se realiza este concurso, te escuchamos atentamente sobre lo que representa y te quiero preguntar a vos también,
¿Cuántos se involucraron desde lo que es tu vicepresidencia a un hecho tan importante para la educación, que es en lo que vos te enfocaste también? Bueno, yo, a ver, desde mi parte creo que fue 100%. Te digo que también revisando algunos trabajos me he emocionado. Creo que está cumpliendo el instituto un rol social más allá de difundir este aporte de conocimiento, de instalar que se hable de lo que es la producción ganadera, de lo que es la carne como alimento esencial, yo diría, de desarrollo del ser humano, porque lo que buscamos generar es en los preadolescentes es ese debate y ese conocimiento para la futura toma de decisiones. Saber cómo nos tenemos que cuidar, saber qué representa la ganadería para nuestro país, cómo se produce en nuestro país. Nosotros muchas veces consumimos información que viene de los países del norte y la forma de producir de ellos es diametralmente opuesta a la nuestra. Entonces, difundir todo ese conocimiento me parece que hace a la cultura general de un país que a su vez se identifica sustancialmente con la carne, por eso se denominó como pasión. De hecho, en muchos focus group y demás surge la carne identificando la reunión social del argentino, el asado. Entonces tiene mucho arraigo y me parece que era la oportunidad trabajarlo a nivel de los últimos grados del colegio primario, primeros años del colegio secundario, para provocar eso, que se hable de un alimento muy argentino. Recién nos dijiste, entre todos los postulantes que son a lo largo y a lo ancho del país, que hay trabajos que te emocionaron. ¿Cuál recordás de esos? No, todos. No quiero mencionar a alguno porque seguramente me voy a olvidar, pero todos los trabajos tienen su cuota de espontaneidad, de localismo, de esfuerzo. Muchos chicos que tal vez el contenido no fue tan apropiado, pero la experiencia local, lo que ellos vivencian día a día, lo transmitieron en el trabajo. Y yo creo que eso también tiene un valor importante. Hablando del valor, te quiero preguntar para todos los televidentes que se suman en esta nueva etapa de Chacra Televisión, ¿cuál es la importancia para ustedes de estar acá en la exposición de Palermo? Es casi una obviedad, pero vamos a pensar en quienes nos ven por primera vez. No, bueno, yo creo que la exposición de Palermo es la vidriera que tiene el campo en la ciudad más importante de Argentina. Es decir, los que venimos del interior, por ahí estamos acostumbrados, pero el habitante de las grandes ciudades, tal vez la primera oportunidad de estar en contacto con grandes animales como es el vacuno, con pequeños corderos, aves, ver la diversidad, empezar a comprender, yo creo que es el campo en la ciudad, como decía algún eslogan por allí. Y el instituto está absolutamente vinculado con todo lo que es la ganadería y las razas, los premios de los grandes campeones, tanto machos como hembras, hace todo un poco al métier. Y desde el instituto también, con el stand que está aquí en Palermo, buscamos también generar ese, invitar a conocer un poquito más. Entonces vas a ver juegos interactivos, vas a ver para los más pequeños, coincide con el periodo vacacional, entonces apuntamos a ese público y por supuesto, todos los ganaderos industriales que pasan por Palermo pasan a saludar, tienen un lugar donde pueden dejar sus pertenencias. Entonces, trabajamos en distintos ámbitos, internos y externos. Por último, que nombraste a toda la variedad de animales, que es como la gran vidriera, tal cual en palabras tuyas textuales. Este año no hay aves por una decisión del SENASA respecto a la circulación de la influenza aviar. ¿Cómo acompañan el contexto? No, bueno, yo creo que como toda enfermedad impacta en la carne vacuna, lo hemos visto en carne propia con el tema de la aftosa. Creo que Argentina está preparada para, y lo ha demostrado, para dar respuesta. Y hoy se está trabajando fuertemente en los mercados. Hoy hay una delegación de SENASA en China, trabajando con temas de aves, de carne bovina y porcina, y ojalá puedan volver con muy buenos resultados.
Muy bien, y también allí en la entrega de premios de los concursos que realiza el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, estaba el presidente de la entidad, Jorge Grinberg. Hoy tuvimos la posibilidad de presentar el ganador del concurso Pasión por la Carne acá en la Rural de Palermo. Yo soy un asiduo visitante porque soy un ganadero de muchos años. Me gusta encontrarme con amigos porque tuve la suerte de estudiar una carrera como ser veterinario y acá me encuentro con amigos de la facultad, de todo, y compartir con gente del sector y cambiar ideas, que siempre es bueno. En esta presentación de lo que fue el resultado del primer concurso Pasión por la Carne Argentina, hablaste de satisfacción y se te notó muy emocionado. Queremos saber más. Sí, a mí me causó una extrema satisfacción cuando supe el resultado. Y le decía a otros consejeros, digo, vos fíjate que hicimos un concurso donde si uno mira dice, bueno, quizás alguna provincia que está más al centro o no, el haber ganado una provincia como la de Jujuy, no por Jujuy, sino una provincia del norte, donde 28 chicos el día lunes van a venir en avión y van a hacer su primer viaje en avión, y van a poder recorrer Buenos Aires, van a venir a la Rural, van a ir a la cancha de Boca, van a poder participar del premio Cita, donde se van a subir un escenario que es algo impensado para este tipo de gente. Yo creo que independientemente de que el instituto es un instituto técnico, que trabajamos buscando la sustentabilidad de la carne argentina, amigable con el medio ambiente, todo este tipo, este hecho es un hecho de divulgación social, con participación social, que nos llena de orgullo y es parte de lo que queremos, que tenemos que hacer. Y que incluye a la educación, ¿no? Este nivel primario que son los chicos, que traen herramientas como las redes sociales, que se reflejó también en la realización de los contenidos presentados. Muchos videos muy creativos. Sí, sí. Mirá, cuando nosotros hacemos la jornada a campo, la presencia de jóvenes es muy importante. Y siempre que uno acá tiene que aprender, yo digo que la presencia de jóvenes nos asegura un futuro. Porque los jóvenes cuando vienen participan, es importantísimo. Porque van tomando conocimientos y van tomando las realidades de lo que ocurre. Y el instituto brinda estas jornadas a campo y les da la posibilidad de hacerlo. Entonces, cuando participan nos sentimos también satisfechos. Y por supuesto, esto que decías recién, e impacta en la sociedad, que es, me parece, la huella más grande del Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina. Nosotros estábamos con el concurso, estaba el concurso en marcha, qué sé yo, pero ahora que se empezaron a conocer algunos los resultados, es como que ha corrido mucho más fuerte y yo creo que, como hablábamos con varios de la comisión interna, hay que mirar cómo mejorar esto que se hizo, corregir si ha habido algunas cosas que se pueden corregir y mejorar. Indudablemente hoy ya es como que se ha lanzado el Pasión por la Carne 2, ¿no es cierto? Así que bueno, estamos muy contentos. Muy bien, seguimos aquí en Palermo. Llega el momento de decirles a todos de mi parte, hasta luego, los vamos a dejar con parte de la programación de Chacra Televisión, pero hasta las 8 de la noche vamos a estar en vivo, van a venir otros compañeros también en esta continuidad que estamos dándole en la pantalla de Chacra. Nosotros nos estaremos viendo en cualquier momento y apareceremos por acá por la pantalla de Chacra Televisión. Les mando un abrazo grande, chau.